Bueno, vamos a copiar un textito de internet, por ejemplo. ¿Vale? Copiar. Vamos a ver. Lo voy a repasar 20.000 veces. Justificar. Que no haga esto, no aprueba. Sangría. Si queréis cambiar el interlineado. El tipo de letra. Bueno, todo esto hay que hacerlo, ¿vale? Y por supuesto guardarlo. Bueno. Vamos a ver lo que es el... Word. Bueno, primero, una cosita por aquí que era... Aquí. En cuadro de texto tenéis insertar letra capital. Letra capital es que en un párrafo... La primera letra va a ser más grande que las demás. Lo podéis poner en texto o en margen. Ya a vuestro gusto. ¿Vale? Pero eso lo voy a preguntar en el examen. Pone la primera letra en letra capital. ¿Ok? En un párrafo. Y en otro párrafo lo podéis poner en el margen. ¿Vale? Tiene esto más opciones. Opciones de letra capital. Texto en margen, la fuente que queréis, las líneas que ocupa. Que ocupe tres líneas, cuatro líneas. ¿Vale? Entonces ya os digo que es... Que os lo voy a preguntar, lo voy a tener que poner. Letra capital, una cosa. Luego, Word Art, son textos bonitos. Aquí en insertar tenéis Word Art. ¿Vale? Y escribí aquí lo que queráis. Son textos que tienen ya un montón de formatos puestos. Y aquí en formato podéis cambiar todavía más cosas, ¿vale? Esto ya a gusto del consumidor. A ver. ¿Vale? Lo seleccionáis. Y ya como queráis. ¿Qué más? Pues en algunos textos tendré que meter símbolos. O sea, caracteres raros. Vamos a decirlo claro. Vamos a ver. Si yo escribo, por ejemplo, 24 unidades kilogramos, vale, puedo escribir caja y ningún problema. Pero si son newton, tampoco es una unidad de fuerza. Pero si son ohmios, que es una unidad de resistencia, que no sé si la habéis dado, pero la vais a dar, tengo que darle a insertar símbolo. Y aquí tengo todos los símbolos que yo quiera. El símbolo del ohmio es este, ¿vale? Le hacéis doble clic y sale. ¿Ok? Además de aquí, nombre, signo del ohmio. Tecla, Alt X. ¿Alt X? 2126, Alt X. ¿Eso qué es? No. X corta. No sale tampoco. A ver. El código es 2126 en esa decimal. A ver.
mete por aquí. Bueno, puedo meter una tecla de método abreviado. Puedo darle aquí, tecla. Tecla de método abreviado, por ejemplo, control al G. Asignar. Pues ya está, le voy a cerrar, cerrar y cada vez que meta control G. Anda, qué chulo. Mira, pues ya aprendí una cosa nueva. Símbolos que hay que meter. Yo qué sé. Puf. Micro, que es otra unidad. La libra, la podéis meter. El copyright. Podéis poner símbolo. Copyright. Ala, ya nadie puede copiar. Y ya me queda nada más que las ecuaciones y diré, ecuaciones, este año voy a ver ecuaciones. Ecuación. A ver. Voy a hacer doble clic en esta, ahora del círculo. Me la pone ya del tirón. Voy a meter una ecuación. Insertar ecuación. Y voy a poner X igual. Y ahora le voy a dar aquí a fracción. Fracción. Es que tarda esto, ¿no? Aquí está. Doble clic. 4 tercios. Ecuación. Índice. E elevado a x. A lo mejor no lo veis nunca más en vuestra vida. No sabéis lo que perdéis. Insertar ecuación. ¿Qué ponemos? Que ustedes podáis trabajar con ello. Hombre, os voy a poner fracciones, ¿vale? Para cuando las operéis. Por ejemplo, podéis poner 2 tercios, le deis a la derecha. Más. Le va a dar fracción, le doy otra vez aquí. Ahí. 4 quintos. Igual. Y luego metí otra fracción. Aquí en diseño. Y pone el resultado. ¿Vale? Por lo menos esta ecuación es simple. Ya más allá no os voy a poner, ¿vale?